Hello everybody. Welcome to the English class. Recording in progress. Session 53. How are you today? ¿Cómo están hoy? Good afternoon. Yes. good, Le dije good morning, ¿no? <laughs> Sorry, good afternoon. Estoy distraída. Good afternoon. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Very good. Okay. Sí, ha salido un poco de sol, así que esto ilumina, ilumina, ilumina. Okay. How are you today? ¿Cómo están hoy? A ver. Good, dicen por acá. Good afternoon, Tamara, Evelyn. So so. So so, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hoy ha hecho sol. Yes. Ay, ¿cómo estoy yo? Ay, yo estoy muy bien, gracias. Me duele solamente las piernas y el cuerpo. Yo me fui a nadar, así que. cansa. <laughs> claro, es saludable. Es saludable estar en, en, en actividades. Good afternoon, Yamili, Belen. Good afternoon. ¿Practican deportes ustedes? Por lo menos en su casa. Good. Muy bien, Tamara Good afternoon, Belén Good afternoon ¿En dónde nado? Nado en una academia De natación Que está por Por Surco uh -huh. Claro, Belén Siempre es bueno Aprovechen ahora que ahora por temporada han bajado, así que los precios están más asequibles, a diferencia del verano, ¿no? En el verano las piscinas suelen ser un poquito más caras. Uh -huh. Corres, muy bien, Brian, corres, qué bien. ¿Cuántos kilómetros has llegado, Brian? Good afternoon, Michelle. Juan, Daniel, good afternoon. Pierre, good afternoon. Quieres ir a la playa, Belén. No sé si se puede ir, pero yo creo que pasar por ahí, si sí se puede. I do exercise when I don't want to sleep. Oh, good. Ok, that, that's a good idea. En and, and YouTube hay clases uh, de ejercicios, de yoga también hay. So Puedes ahí practicarlo. ¿Cuál, Carmelo? ¿Cuál le repito? Cuéntame. ¿Cómo que, ¿Cómo que no leo los comentarios? Claro que leo, Edgar. ¿Cómo crees que estoy leyendo tu comentario? Brian, a ver, corres 3K hasta 5K. Muy bien, Brian. Sí, se extraña la playa. Yo lo sé, Tamara. I know, I know. I miss you. Good afternoon, Augusto. Good afternoon, Ok. Muy bien. A ver, Han hecho la tarea del día de ayer. Hoy día vamos a continuar con el review. Ok. Ah, ya, querías confirmar. ay, ah, Edgar. Sí, 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 leo los comentarios. Ah, yo, ah, ¿verdad? Ahora YouTube está... Perdón, ahora Académica está en YouTube. Bien. Pueden ver las clases ahora en YouTube. O sea que voy a salir en YouTube, en Facebook, muy bien. Académica cada día crece más. ¿Practicabas natación, ¿soy? Ah, uh, por pandemia lo dejaste. Ay, yeah, no. Good afternoon, of course. Muy bien. Ok. So, if you do your homework for yesterday, so we are going to check right now. Okay, vamos a ver. A ver, pongan los números. ¿En qué números están ustedes para poder revisar su homework del día, del día de ayer? A ver, chicos. ¡Tarán! A ver cuántas personas. Yes, claro, dejé una tarea el día de ayer. Así es. Ok, so let's start. Okay, number one. Daniela, ¿cuál es tu tarea? ¿Dónde estás? ¿En el 1 o en el 2? Tamara, ¿en cuál estás? En el 1. A ver, Tamara. A ver. Acá estás, Tamara. Ok, empecemos. Voy a revisar el, el día de hoy de cómo son oraciones. Voy a revisar de tres, ¿de acuerdo? Tamara es la primera. Ok. There is a chair in front of the computer. Ok. In front of the computer and next to on the desk. Ok. O usas next to o usas on. No puedes usar los dos. Acuérdate que ambos son preposiciones. Entonces, ¿cómo podríamos poner aquí? A ver, vamos a hacerlo de otro colorcito para que se diferencie. ¿Cómo pondríamos aquí? There is a chair in front, in the front, in front of the computer. There is a chair in front of the computer and next to the desk. Nada más. Okay, next to the desk. Okay, very good. Next, there are two pens. Okay, between the mouse and cell phone on the desk. Between two pens. Oh yeah, between the mouse. And the cell phone. Is this is a cell phone? i oh, see. Sí. And the cell phone on the desk. Yes, very good. Next, there is a printer on the desk. Okay. And next to the system unit. Mm. System unit suena raro. Podremos decir next to the PC or next to the computer, no? Okay, yeah. pero como esto de acá esto es una mesa chiquita, table, este es escritorio, porque es grande, tiene sus cajoncitos, etcétera. En cambio, esto es una mesa, entonces sería There is a printer on the table, on the table and next to the and it's and it's next to the the PC or the computer, okay? Next, there is a newspaper, okay, on the chair, yeah, and in front of the keyboard, and it's no, and it's in front on of the table or the keyboard, uh, in front of the keyboard. Okay, next, there is a cup. Don't stop, Oh, yeah, be, A cup of coffee. Behind the typewriter, okay. And across from the window. Mm, cruzando la ventana. Mm, yo diría next near the window, diría yo. And near. Near the window, okay. Creo que suena mucho mejor near the window, okay. Y cerca la ventana, ¿de acuerdo? Normalmente cuando usamos across es cuando queremos dar una ubicación o cuando tú te vas a mover y vas a cruzar algo, ¿no? Entonces ahí, cuando hablamos algo estático, lo normal es decir cerca de, atrás, adelante, pero no cruzando, ¿no? Como, si, como calles, no, sino como este punto de referencia. ¿Ok? Ok, next, ¿quién más? Toma este, de foto este, De quién era um, Tamara, ¿no? Tamara era tuyo Toma de foto Muy bien, next ¿Qué más, más? También puede ser In front of Ajá También puede ser Al frente de ¿No? In front of the window Or uh, Next to the window sí. Lo que pasa es que Para decir in front of Tendrías que Tendrías que verlo En otro ángulo ¿No? Entonces, porque puede variar la, la percepción de cada uno. Entonces, lo ideal es decir cerca de una ventana. Como que es más, es más fácil de ubicarlo. Ok. Valentina, ¿en dónde estás? En el 2. OK. Vamos al 2. Okay, vamos al 2. A ver, ¿dónde estás, Valentina? Acá estás Valentina. Ok. Empecemos. There are two books. Two books. Books. Si hablamos de dos libros, ¿cómo va el books? ¿Plural o singular? Plural, exacto. There are two books on the desk and next to the computer. Muy bien. Very good. Number two. ¿Qué dicen a number two? There are three blue pens on the desk and between the mouse and the cell phone. Para no poner doble n n n poner coma. Sí, no son una redundante. Uh, there are three pens on the desk. Luego coma. It's between the mouse and the cell phone. And... A cell phone, ok. And the cell phone, creo que es. Porque estamos hablando de un celular específico, o sea, este. There is a cup of coffee in front of the window. Mm, ya, yeah. ok. Podemos usar in front, pero como, como lo dije al inicio, usamos el in front dependiendo de dónde lo mires. ¿No? Podemos decir near or next to. Sí. Next to. Ay. Ya escribí mal acá. Next to. Podemos usar near o next to. Ok. Uh, the, from the windows and behind the old machine. Ok. There, is, there are a pair of glasses, uh -huh. in the desk, in the desk or over or on the desk. ¿Cómo es? On the desk. In the desk drawer, desk drawer. Um, mm, a ver dónde estamos. ¿Dónde están los lentes? Creo que están en el cajón, ¿no? O sea, los lentes están en el cajón, si no me equivoco. ¿O no? Ah, por eso quieres decir dentro del cajón. Ah, ya te entendí lo que quieres hacer. Ok. Entonces, eh, acá sería... Um, OK. There is a pair of glasses into, into the desk drawer and on a box. ¿Esa es una caja? OK. Y on the box. Mm. No parece una caja. Parece que estuviera en la superficie nada más como que esa parte de abajo del cajón no ok esto puede generar un poco de confusión simplemente ponerlo hasta ahí nomás que está dentro del cajón ok number five there are three pencils on the desk and next next the old machine next to the old machine Okay. there are two desks ok In front of the wall and next to the door. Hmm. Acá acá sí si no queda el in front of the wall. Es como diciendo estás al frente de la pared. Pero acá tenemos pared por todos lados. Entonces acá diríamos there are two desks near. There are two nears desks. Desk. There are two desks in. In the room. En el cuarto. ¿Sí? And, and they are. And they are. Next to the door. ¿Sí? Ahí como que tiene más coherencia. Ok, entonces. Así está mejor. Ok. Listo. Number seven. There is a green basket, a eh, waste basket. Oh, sí, es verde, ¿no? There is a green waste basket next to the desk. Ajá. Uh -huh. And in front of the wall. Uh, next to the there. And near. Acuérdense que el in front es cuando quieres dar más que todo direcciones, como le dije. Entonces, lo ideal es near, ¿no? Near the wall. Ok. Muy bien, Perfect. Siguiente, me falta uno, ya van dos. A ver, ¿qué más revisamos? A ver, aquí más. A ver, aquí más. Daniel, ¿en dónde estás? En el uno. A ver, regresamos al uno. Daniela. A ver, ¿dónde estás, Daniela? Acá estás. Ok, pero no veo muy bien el dibujo. Uh, Ahora, ¿cómo hacemos? Ok, creo que ahí sí se ve mejor. Ahí está. Y ahora sí, sí veo el dibujo de abajo. Ok. S a ver. Dice así. Activity. On the desk there. Ok. Daniela, te faltó un montón de cosas aquí. There. Tienes que poner there are, si es que es plural. O there is, si es singular. ¿Sí? Entonces, poniéndome así las oraciones, como que no se va a entender bien, porque estás diciendo en el escritorio, al costado del escritorio, pero no me dices exactamente qué. O sea, como que aquí las oraciones están incompletas. ¿sí? Por favor, te invito a que lo rehagas nuevamente, Aprovecha este momento mientras que yo reviso de otros y luego regreso a tu tarea. ¿Está bien, Daniela? ¿Te parece? Muy bien. A ver, ¿quién más me dijo? Mm, Yamili. Ok, Yamili, ¿dónde estás? Yamili, Yamili. Yamili, Yamili, acá estás. Ok, te encontré. A ver, vamos a agrandarlo un poquito para que lo vean ustedes mejor y yo también. Listo. Listo, ¿qué vamos a poner? There is a printer on the table so you can copy the task. Ah, ok, very good. So you can printer. No, creo que la, la adecuada palabra sería printer porque estamos hablando de una impresora. You can print. You can print the, the tax. No, you can print. Uh, Porque estás estudiando a la persona. And you can print. Nada más puedes decir y puedes imprimir. And you can print your homework. O you can print. No, Tasks como que tareas, pero no suena muy bien. Tasks como tareas. ¿no? Tarea número uno es como una actividad uno. Tarea número dos, actividad dos. Algo así es task. No, en este contexto como que no va. Number three. There are some books on the desk. So you can write down the schedule of the week. Oh, very good. Muy bien. Listo. Estas son oraciones de secundaria. Muy bien. There are telephones, there are, ajá, uh -huh, there are, si vas a, acuérdate, este, Yamilino, verdad? Acuérdate, Yamilí, que si vas a usar plural, ya no puedes usar el A. Acuérdate que el A es solamente para singulares. Okay. Next. Entonces sería, there are telephones on the decks so you can communicate with your friends. Very good. Muy bien. Next. Number five. There are some pens on the desk. Okay, so you can. No, cuando vas a usar el sol, siempre ponle la comita. So, coma. You can decorate your notebook. Very good. Okay, acá. So, so, so. No te la coma. Next. There are some newspaper in the chair. Coma. Acá creo que te es el sol. So, you can use for your homework art. Your, for your art homework. Uh, for your arts homework. Okay, very good. Arts. Acuérdate que estamos hablando de propiedad, ¿no? Es la tarea de arte. There is a cup of coffee, coma. So, you can drink on the desk. Very good. Muy bien. Perfecto, está muy bien. Okay, vamos una más. Faltaría uno A ver a quién Ok Y a Mili, pero en líneas generales lo has hecho muy bien Next ¿Quién más? Harley, ¿qué pasó? You're late Ok uh, ¿Quién más? Daniel, estás en la uno Ah, Daniel, ¿ya, ya, ya, ya lo tienes ya? Jesua A ver, Jesús number one Jesua, 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 ya te vi. Acá estás. Ok, there are printers, printers, printers. There are printers on the table and the study place. ¿Ah? A ver, Jesua, explícame qué quisiste poner aquí. There are, there are, Nuevamente, ah, ya no vendría porque estás hablando en plural. There are printers on the table and is in and mm, pero ¿cuántas impresoras estamos hablando aquí, Jesús? Estamos hablando de solamente una porque yo solamente veo una. Mm. Entonces, there is sería, ¿no? There is a printer. Sí. There is a printer on the table. And, and, it, and it is on the study place. ¿Ok? Ahora sí está mejor. Supongo que me quieres decir en la sala de estudio, ¿no? O en, o en el lugar de estudios, más o menos. Yes? Okay. Next, number three. There is a glasses, glasses, plural. Entonces acá sería there are. There are glasses inside of the drawer on the right side. Inside of, no? Inside of the drawer on the right side. Okay. Next, number four. There is a cup of coffee on the cupboard and behind. Huh? Behind, ¿qué? Jesús, ¿qué pasó? Behind. Aquí siento que falta terminar tu oración aquí. Next, number five. There are two. Paintings uh -huh, with a map of the American continent. Okay, very good. And another with a landscape stuck on the wall. Okay, there are two paintings with a map. Entonces, si estás hablando de la diferencia que uno hay un mapa y el otro un paisaje, entonces sería: there are two pictures, ¿no? pinturas. Acá suena como que estás pintando pero si te hablamos de fotos pictures, ¿no? There are two pictures eh, on the eh, with eh, There are two pictures, coma One of them One of them Uno de ellos has a map of the American continent And the other with a landscape. Ya acá, coma. Both of them. Both of them. them are in the wall. ¿No? In the wall. Están en la pared. ¿Sí? Ahora sí está más claro. Claro, clarito como el agua. Yes. muy bien listo claro jesua muy bien listo ahora sí seguimos con ese ejercicio de de del día de ayer que habíamos empezado toma la fotos jesua para la próxima writings y eh, retornamos a nuestra clase de hoy ¡Ting! Muy bien, ya hicimos esto. Ahora nos toca esto. Vamos a tener que hacer preposiciones. In, on, under, y next, to. ¿Ok? So, acá vienen las preguntas. Ya hemos practicado el día de ayer en casa. Ahora vamos a hacerlo aquí. ¿Ok? Por ejemplo, where, my, where is my coffee? ¿Dónde está mi café? ¿Dónde podría estar? A ver, chicos, sus oraciones. ¿Ok? This is number one. This is number two. This is number three. And this is number four. Okay. Pueden hacer cualquiera. Recuerden poner el número adelante y luego su oración. Number one, por ejemplo. O number three. Para no repetir la pregunta. ¿Está bien? Muy bien. Vamos chicos. Sus oraciones. Los espero. Me tienes que poner el nombre. The coffee is next to the PC. Uh, the, ok. Your coffee, puede decir your coffee también. Uh, is next to the PC. Muy bien, está al lado de la computadora. Uh -huh. Aunque más parece tablet, ¿no? Puedes poner next to the laptop. Digo, parece más una laptop que una computadora. Uh -huh. ¿Qué más? Ajá, uh -huh. the coffee is next to the PC. Ok. Evelyn, your coffee is next to the computer. Very good. There is a cup of coffee near to the lamp and next to, next to, Valentina, faltó algo? Your coffee, your coffee is in the table. Uh, soe. Eh, cuando quieres decir sobre la mesa, se dice on the table. Okay. Se dice on the table. Eh? Uh-huh. Uh, your coffee is on the table. Debería ser. Belén, their on coffee next to the laptop. Ahí uh, tendrías que poner, the, your cup of coffee, Belén, tendrías que poner ahí primero va el sujeto, o sea, el producto, en este caso, cup of coffee. Entonces sería, your cup of coffee is next to the laptop. Así sería mi oración. Ok, entonces, it's on your desk, está en tu escritorio, podemos decir también. ¿No? O las, las oraciones que ustedes han dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? It's, como estamos hablando de uno solo, podemos usar it's, ¿no? Acuérdense que cuando lo ponemos un recipiente ya lo volvemos contable, entonces podemos usar el it. It's next to. It's next to your computer, por ejemplo, o your laptop, ¿no? En este caso, laptop, ¿no? Ok. Oh it is uh oh it's oh it's near near the line, yes. Okay, very good We bien, number two, a ver que has puesto de coffee. The cup of coffee is on the desk. Uh -huh. Very good. Okay, number two. Where is your phone? ¿Dónde está tu celular? ¿Qué podríamos poner ahí? ¿Mm? A ver, Esteban, ¿qué fue la cuatro? There is on the side of the keys. Where are your glasses? There is on the side of the keys. Al, al lado, ¿no? Uh, side es como decir ese lado. Puedes poner near, ¿no? Creo que la palabra más adecuada sería near, Esteban. Sí. A ver, ya, Number one, there is a cup of coffee next to the lamp. Yes, very good. Ok, ya vamos al two, chicos. Ya estamos en el dos. No, the phone is inside the purse. Yes, very good. The phone is inside the purse, ¿no? Okay. Entonces podemos decir, it is in my pack, está en mi paquete, ¿no? O por, también podemos decir, ¿no? de acuerdo a, al, al ejemplo de Neri, hubiera eh, puesto, the phone, the phone is inside, the phone is inside. Inside the purse, ¿no? ¿Qué significa purse? Es cartera, ¿no? Dentro de la cartera. Ok. Next, my phone is in my handbag. Very good, Evelyn. My phone. Como te está preguntando de ti, entonces tú puedes contestar con my, ¿no? My phone. My phone. Is in your is in. Es, voy a poner igualito como la ha puesto Valentina. Is in, is in your bag. In, no, ¿qué fue eso? Is in my, no, my handbag. Is in my handbag. Ok, very good. Sí. The phone is inside your wallet. Esa es una billetera. Mm, muy grande, parece una billetera. Okay, más parece cartera, este. mala Belén. Pues estamos aprendiendo, Belén. Estamos aprendiendo inglés acá todos. Y sí, recuerda que para, para todos los nuevos, recuerden de que necesitan revisar la, la parte teórica de todas las clases que hemos venido haciendo para que se puedan ustedes alinear. Ok. Next. Number three. There is my... Where, perdón. Where is my magazine? ¿Dónde están mis revistas? Mm -hmm. ¿Qué podemos decir? Podemos decir... It's under the notebook. Están dentro del libro, ¿no? Sí, dentro del cuaderno está los magazines. Muy bien. ¿Qué más podemos poner? ¿Mm? There is a cell phone in your purse. Ok. Uh, notebook es cuaderno. Va, parece cuaderno. Portafolio. No, no creo. El portafolio es como un, más gruesitos. No, Más anchitos para que entren los, las hojas. Ok. My magazine is on the desk, ¿no? Ahí te faltó el is, Saori, ¿no? Acá sería my magazine. Vamos a copiar el ejemplo de Saori. My magazine. My magazine is. Acá te faltó el is. Is on the desk. Siguiente. The magazine is next to the notebook. Yes, very good. The magazine. The magazine is next to next to the notebook. Okay. Very good. Muy bien, number 4. Are, where are your glasses? ¿En dónde están tus lentes? ¿Qué podemos decir? They are next to my keys. Están al costadito de mis llaves. ¿Qué más podemos decir? It is on the desk and it is next to the notebook. Muy bien, Valentina. Claro, eso, eso es el number 3, no? Number 4. My glasses is, si te das cuenta, glasses está utilizando, ahora, ¿eh? están utilizando, a pesar que es un par, y debería, en teoría, utilizarse como singular, pero sin embargo, en inglés, consideran que el lado derecho y el lado izquierdo forman dos. Entonces, ahí lo consideran como plural. ¿Ok? Eso no solamente es en los lentes, también es en el pantalón y en el zapato. ¿Sí? Okay, entonces, number four, ¿cómo sería? The glasses are next to the keys. Exacto, muy bien. My glasses are next to my keys. Muy bien. ¿Qué más? <coughs> ¿Qué más podemos hacer? They are. Muy bien. They are. podemos ponerlo? ¿Dónde está el mouse? They are. They are and they are there are next to the key there are next to. Oy, Okay, ¿qué más podemos poner chicos? There are next to ay right, next to ahí se me pasó una o next to que acá to... next to my keys, okay. Next to my key. Next to my key muy bien, okay, clear para todos, clear kill like a water, my glasses is Ahí debes poner, si estamos hablando de plural Belén, aquí hay que faltar la r. My glasses are next to the keys. Okay. The glasses are near your keys. Uh -huh. It's near to your keys, ¿no? Está cerca a tus llaves. ¿Sí? Okay. ¿Claro, clarito como el agua? The glasses are near your keys. Ok, perfecto. Continuamos. Dice, ahora vamos a decir dónde está ubicado cierto punto. Por ejemplo, is there a shopping mall in your city? ¿Hay un centro comercial en tu ciudad? How many shopping malls we, ha we have in Lima, por ejemplo. Shopping mall ¿eh? es muy diferente a, a, a tiendas o a lugares. Acá estamos hablando de shopping mall, ¿no? así como el de acá. Ok, Plaza Lima Norte es uno. Plaza Lima Sur también es otro. ¿Qué más hay? Jockey Plaza, ok, también es otro. Ok, entonces, ¿cómo podríamos responder a la, pre a la pregunta número uno, number one, number two, and number three, and number four? So, number one, ¿cómo responderíamos? Yes, we, yes, they are. ¿No? Yes, yes. They, yes, there are. Y acá podemos decir we have, we have qué cosa, qué escrito acá es we, we have. Cuántos? Uh, we have Plaza Lima Norte. Oh, ¿Dónde estoy? Plaza Lima Norte. Plaza Lima Sur. Yes, yes. Next etcétera. Vamos a poner etcétera para que esto continúe. Number two. ¿Qué dicen en number two? How many stores are there? ¿Cuántas tiendas? Mucha. Mm, hay un montón, ¿no? Ripley, Saga o Ashley. Este, ¿Qué más hay? Victoria's Secret. ¿Sí? Muy bien, entonces, uh, how many stores? I don't know. Ah, Mega Plaza también hay, yes. Yeah, we have, muy bien. Thank you. We have, we have a lot, a lot of, a lot of a store. Yes, very good, ¿no? ¿El que ha utilizado a lot of, perfecto. Están usando temas de la clase que hemos visto. Todo este tiempo. Number three. ¿Qué dicen la number three? What kind of store are there? ¿Qué tipo de tiendas hay ahí? Mm -hmm. What kind of store? Uh, we have... Different, different kind of stores. Okay, muy bien. Sí, también podemos decir cuántas tienen, no? Approximately, we have twenty stores, por ejemplo. Aproximadamente tenemos 20 horas para agradecerlo. Yes, clear para todos. Muy bien. Seguimos. Dice, who is Watch TV? Watching TV. ¿Quién es el que está viendo televisión? No. Elena. Elena is ice cream. ¿Qué puedo poner ahí? Ajá, uh, we have different kind of store. Muy bien, Melén. Very good. There are many stores in the uh, bookstore. Very good. Clear, muy bien. Ok, comencemos. Ya estamos ahora en el tema de cantables and uncountables. ¿Cómo sería acá? Elena, Elena, ¿qué está haciendo? She is ice cream. ¿Qué puedo poner ahí? She is eating an ice cream. Muy bien. ¿No? Podría ser, acá hay varias opciones, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, she is, primera opción, eating an ice, an ice cream. She is an ice cream. ¿Yes? Entonces, eating. Ajá. ¿Qué más puede ser? Eating con G al final. Eating. ¿Qué más? Elena is eating. Is eating. An ice cream, ¿no? Acuérdense que tenemos que ponerle an ahí porque la palabra ice cream comienza con vocal. Acuérdense que toda palabra o todo sujeto o sustantivo que comience con vocal. Yes, tienes que presentarte uno mismo. Uh -huh. Ajá. Okay. Siguiente. Brian, what happened with Brian? Is drinking, aunque más parece que está comiendo, ¿no? A ver, Brian. Brian is is drinking milk. Yes, very good. Is drinking. Is drinking milk very good? Next, Celia. Celia is a book. Qué verbo voy a poner ahí? Celia is a book. Is reading? Yes, very good. Is reading a book? Next, cake. Kate is a car. ¿Qué puede ser ahí? ¿Qué tipo de verbo? Kate is writing, ajá. Más parece writing que reading, ¿ah? ¿eh? Porque ahí tiene un pen, miren. Ajá, writing entonces. Kate is writing a car. Muy bien, Laura. Laura is ¿Qué verbo voy a poner? Watching. Muy bien. Laura is watch, watch. Watching. Watching, watching the TV, no? Very good. Muy bien. Muy bien. What are we doing? For example, what is Mr. Davis eating? ¿Se acuerdan? An ice cream. La que like estaba comiendo ice cream. Ahí está. He is eating ice cream. What is more reading? Ahí te, ahí te dicen qué es lo que está leyendo. He is... ¿Cómo sería aquí en el number one? He is... He is reading... He is reading a newspaper. Ok, muy bien, lo voy a subir a la académica para que ustedes lo puedan realizar, ¿de acuerdo? Ahorita, todavía es temprano, chicos, como que de tarea, no, es el ejercicio ahorita. La tarea es otra cosa todavía, ¿eh? Claro, ya les dije, Ya desde, desde la semana pasada se los vengo diciendo, que esta semana es puros, puros, puros ejercicios. Okay. Lo voy a subir ahorita para que ustedes lo comiencen a desarrollar. Esa este es una, una práctica en clase. Okay. Vamos. Entonces, vamos a ponerlo aquí en académica. Okay. Ahí ustedes van a verlo cómo lo vamos a poner. Así que vamos entrando a la comunidad académica, chicos. Vamos entrando. Aquí estamos en el curso de inglés. Ahí está. ¿Y cómo se llama el, el tema? Se llama present. A ver qué tema es. Present continuous. Present continuous. Ajá, presente continuous, así es. ¿No se acuerdan el, el famoso presente continuous? Ajá, uh -huh. this is present continuous, ok. ¿Qué día soy, hoy? 26, ahí está. Okay, are you ready? Yes, are you ready or not, or not ready? Or not yet. Yes, are you ready? Muy bien, ya está publicado, chicos. Vamos a la plataforma de Académica y comenzamos a desarrollar. Muy bien, vamos. Ya está ya escrito ahí. Tenemos que terminar de completar las oraciones. Falta el 3, el 2, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Vamos, chicos. El, tienen que respetar lo que está en paréntesis. ¿sabes? Lo tienen que tomar en cuenta en tu oración. ¿De acuerdo? Así como he puesto, the newspaper, ¿no? Lo he puesto. He is reading the newspaper. Ok. Vamos, chicos. Ok. Sí, pero ahorita tienen cinco minutos todavía. Sobrado. Tiempo suficiente. Vamos. Esta es una clase de inglés, no es una clase de política. No, aquí no se habla de política, ¿ok? Vamos. No, esa práctica es para ahorita. For now. Esa es una práctica en clase. Yes. Es una práctica en clase, chicos, vamos. Sí, chicos, todas las oraciones. Ok. A ver, Dennis, ¿qué dice? ¿Always ready? ¿Es siempre listo? Yes, I'm always ready. No, exacto. Also is a soccer team. ¿También es un soccer team? Ok. No sé de qué. Always ready. La palabra ready puede estar... En todos los ámbitos, puede ser en el soccer, puede ser en los estudios, pueden ser eh, como un ex, es una expresión de que sí ya estamos listos. Uh -huh. okay. Falta de memoria, ¿Por, ¿por qué le dicen así a Ítalo? ¿Por qué le hacen bullying a Ítalo, chicos? que yes, prática Uh huh. Yes, there are. We have Moderna, Aventura, Aventura Plaza, Plaza Limonson. Yes. Uh, okay, Plaza muy bien. The coffee next to the computer. Uh huh. Uh huh. Italo, your your coffee. Ahí te faltó la R. Italo, your coffee. Coffee is con doble E. Your coffee is on the desk. Uh huh. We have a lot of them. Muy bien. ¿Qué más? Later, the phone is inside the purse, muy bien. There are near the case. Very good. Miss mis glasses. Okay, acá es Spanglish, Italo, ah. Eh? A ver, Carly, si te corrigió. Es my glasses. Yes. Watching. Mm -hmm. Brian is drinking a glass of milk. Muy bien. Very good. ¿Qué más <laughs> Mis muchos me bullean No bullien ahí, talo, chicos. No le hagan bullying. A ver, ¿qué más? Yes, he's reading a newspaper. Yes, very good. Claro, cuando hablamos de una sola cosa, evidentemente podemos poner A. Pero cuando hablamos de más newspapers, aumentamos la S al final. Y ese lo vuelve plural. Yes. Ok. ¿Qué? Omar, ¿qué has puesto? Esta comedia de hoy en día es muy peligrosa. ¿Cuál comedia? A ver, cuéntenme. ¿Ah? Sí, los leo. ¿ah? Sí, ya me di cuenta y todos están haciendo bullying. Ah, ya, Fisa, muy bien, Fisa, Fisa se estaba ayudando con la gramática, a ver, claro, aquí, aquí el curso de inglés es autónomo, o se pueden ustedes, autónomo y de trabajo colaborativo, ¿no? Entre ustedes se pueden ayudar también. Así es, muy bien, Fisa, gracias por apoyar a tus compañeros. Muy bien, a ver, ¿cómo vamos? Ya está. Ya terminaste muy bien, mal En la cuatro. Estamos hablando a en Amy. Seguro que vas a usar we. Este, Steven, cuando hablas Ana o Amy, cuando hablas de, de dos personas, ¿qué pronombre vas a utilizar? Dos dos personas que no te involucran a ti o Ojo, ojito, este, ¿quién me preguntó eso? Ojo, ojito, te van, corrígelo ahí. ¿Finish? Muy bien, Juan. Finished. Belén, sí te leo, ¿cómo que no te leo? No, no, una cosa es que no te quiera responder esa pregunta y otra cosa es que no te lea. Ah, ya, ya dije por qué no voy a responder esa pregunta. Ya estamos, Loriana, ya Loriana ya acabó. Los demás, ¿quién acabó? A ver, vamos a ver cuántos acabaron. A ver. A ver cuántos han acabado. Muy bien. Vamos 15, ya a ver un poquito más y comenzamos a corregir. A ver, los chicos de Facebook, dejen de hacerle bullying ahí y terminen la práctica. ¿Done? Muy bien. Listo, vamos a revisar. Antes que el otro profesor ingrese, a ver. A ver, ¿a en revisamos? ¿A quién revisamos? A ver, ¿quién le revisamos? La uno, a ver, ¿quién es la uno? Juan, 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 ¿cómo estás? ¿Y what are you listening to, Bill? What are you listening? I'm listening music, okay. So, tú estás diciendo que eres Bill, Ok. Next, what is Patty drinking? He's drinking water. Yes, very good. Muy bien. What are Anne and Amy writing? They are writing email. Very good. What are you teaching? Ant Spanish. cuando hablamos de idiomas, ya sea inglés, español, portugués, francés, cualquier idioma siempre se empieza con mayúscula, ¿ok? Hay que respetar la estructura. What are we answering, Michael? Questions. We are answering Michael questions. Very good. Estamos contestando. La pregunta de Michael. Very good, muy bien. Very good. Okay, muy bien, chicos. Entonces ya hemos revisado las tareas y hay tarea para este, para el día de hoy. Of course, my dears. Claro que sí hay tarea. Okay. Y esa tarea evidentemente es dos. Tenemos dos tareas. This is part one and this is part two. Okay. What you have to do? In part one, you have to put the timer. Sí, la, la, la hora. ¿Se acuerdan cuando vimos en una de, los, de las clases cuando utilizábamos para el lado derecho y qué utilizábamos para el lado izquierdo? ¿Ok? Tener en cuenta eso. Y aquí contestar las preguntas entre A, B o C. ¿Ok? ¿Easy? Easy. Muy bien. Easy peasy. Muy okay. bien. That's all for today, guys. Thank you for being in the class. See you tomorrow. Bye bye.